Hola gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. Espero que les guste, suscríbanse al canal para más contenido sabroso de terror y dejen su suculento me gusta y comenten que yo responderé sus comentarios. No olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Sin más que agregar, que comience el video. La historia cuenta sobre una niña de una edad de 14 años, su madre vendía tripa mishki, es una comida tradicional que son tripas de res y se las pone sobre un brasero con carbón caliente para que vaya cociéndose lentamente, de los cual bota un aroma penetrante. Esto se lo vende en una de las esquinas de la ciudad colonial en Quito. En una ocasión la madre de Mariangu la mandó a comprar tripas, pero como esta niña era muy inquieta, se fue a jugar con sus amigos e hizo caso omiso al mandado de su madre, y para colmo se gastó el dinero para la compra de las tripas. La niña, preocupada por lo sucedido, se imaginaba que su madre le iba a pegar. Entre la preocupación de la Mariángula, que caminaba por las calles, pasó por el cementerio, y se le ocurrió la macabra idea de sacarle las tripas de uno de los muertos que recién lo habían enterrado. Las sacó y las llevó a su mamá para que las vendiera, y en efecto logró su objetivo para no ser castigada. Las tripas se vendieron muy bien, cosa que a todo el que compraba le gustó, y en algunos casos compraban doble. Ya en horas de la noche, en casa donde vivía con su familia, era una casa tradicional de dos pisos como las que hay en Quito colonial, Mariángula se acordaba de lo que había hecho. Cuando de repente escuchó la puerta que se abrió fuertemente, era lo trágico es que ella era la única que escuchaba aquellos ruidos y los demás seguían muy dormidos como si no pasaba nada, a pesar de los muchos ruidos que se escuchaba en la casa. Cuando los ruidos eran muy fuertes y se podían escuchar con claridad, puso mucha atención que decían: Mariangula, dame mis tripas y mi pusum que te robaste de mi santa sepultura. Aquella voz se escuchaba cada vez más cerca de su habitación y Mariangula se iba poniendo muy asustada, ya que se escuchaba los pasos que subían por las escaleras y la voz se hacía más fuerte. Mariangula, dame mis tripas y mi pusum que me robaste de mi santa sepultura. Ella se ponía, pensaba sobre lo que hizo y cómo que podía hacer para salvarse, y en especial qué es lo que le iban a hacer estos seres. Cuando de repente encontró una navaja o cuchillo y se cortó su estómago. Cuando los seres entraron a la habitación de Mariángula, estaba con sus tripas regadas en la cama, muriéndose lentamente, y estos seres desaparecieron. Y aquí termina el video. Espero que les haya gustado. Si es así, suscríbanse para más contenido de terror y den me gusta y comenten, y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Sin más que agregar, adiós.